Ok, mi gente, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Estamos por acá de nuevo en nuestro canal. Estamos allá a final del mes de octubre. Estamos en todas estas celebraciones del Día de los Santos y el Día de los Muertos y Halloween, ¿no? Y ya hoy es 31 de octubre, se hace cerca el mes de noviembre y se acerca también el mes de diciembre. Ya quedan pocos días ya, prácticamente quedarían 30 días del mes de noviembre y 31 días del mes de diciembre para que se acabe el año 2016, ¿no? Entonces, este videito que vamos a hacer acá, este es un video que yo armé para complacer a algunas personas, ¿verdad? Sobre todo amigos cercanos y algunos miembros que a veces me escriben, porque han leído mucho sobre mis videos en donde yo hablo sobre las partes y las piezas, las cuestiones, qué necesito yo para el simulador y tal. Y muchos en el grupo de Facebook también a veces escriben, ¿verdad? Si yo esta tarjeta y aquella y aquello y aquello y aquello, ¿no? Entonces vamos a hacer este video porque este video se trata sobre compras de partes, ¿no? Compras de partes aquí en Venezuela. Yo voy a hacer uno de. Voy a, para aquellos que tienen, obviamente, las opciones de comprar en el exterior, que pueden viajar al exterior, a Miami o otros países como Panamá, ¿no? Y pueden aprovechar las ofertas que vienen ahora, porque en noviembre, el 25 de noviembre exactamente, viene el Viernes Negro o el Black Friday, que es donde rematan muchas cosas, sobre todo electrónica y de computación. En Amazon van a haber muchas ventas, en eBay, en Tiger Direct, en Newegg y diferentes tiendas de cadenas de tiendas como Best Buy o Microcenter. Entonces la gente que va a poder viajar por lo menos o a Panamá, o a ciertas casas donde puedan comprar piezas de software, para esas fechas yo les voy a hacer un video con presupuestos de, por ejemplo, desde $500 hasta $1.500 en piezas, ¿no? Para sea repotenciar una máquina o armar una máquina, ¿no? Para el simulador, ¿no? O actualizar una máquina si solamente van a buscar, por ejemplo, cierta tarjeta de video o cierto procesador para su máquina, ¿no? Eso lo vamos a hacer para aquella fecha. En este caso, nos vamos a enfocar ahora aquí en las personas que tienen ese acceso al mercado nacional. Obviamente compran por Mercado Libre y todo lo demás. Y entonces, estuve indagando por Mercado Libre, ¿verdad? Ciertas piezas que son las más, como quien dice, importantes a la hora de usar el simulador, ¿no? Entonces, estas piezas obviamente sería la tarjeta de video y el procesador como principal, porque lo que da obviamente los FPS en una máquina sería el procesador. En este video me voy a enfocar más que todo en lo, no en lo no tanto actual, sino en lo que más o menos se recomienda tener en la máquina, para que el FCX tenga buenos cuadros, ¿no? Ya hice un video de comparativas entre tarjetas y procesadores y que cuál es la diferencia entre dos y cuatro núcleos y todo eso. Y entonces, basándome también en ese video, aquí vamos a encontrar ciertos productos, ¿verdad? Que están en el mercado venezolano, que están a un precio asequible. Traté de buscar lo de mejor calidad y lo más económicamente posible, ¿verdad? Es decir, precio en base al rendimiento. Porque a veces algo caro no quiere decir que tenga buen rendimiento. Entonces, busqué las cosas que su precio le otorga el rendimiento correcto. Aquí tenemos, por ejemplo, varias tarjetas de video, tenemos tarjetas madre, tenemos combos ya armados de computadora para aquellas personas que están buscando un CPU completo. Tenemos procesadores sueltos, tenemos también combos de tarjeta madre, ¿no? Y tenemos también combos, por ejemplo, si van a armar una computadora desde cero, un combo de que tenga teclados, mouse y todo lo demás. Entonces, empezando desde abajo, ¿verdad? Supongamos que usted quiere ahorita, en este momento. Obviamente la situación de la recesión económica en el país no está muy buena, todos lo sabemos, todos somos conscientes, pero sabemos que se va agraviando con el tiempo, ¿no? A medida que pasan los meses. Entonces mucha gente tiene dinero, pero
A veces no ha querido comprar equivocadamente y ha pasado el tiempo y se ha cambiado la cuestión con el dinero. Entonces hay gente que tiene el dinero para comprar las piezas y entonces a ese tipo de personas que tienen el dinero para comprar las piezas, para upgradear su máquina, le dedicamos este video de compras. Entonces, si usted es la persona que, por ejemplo, ve su cajón que está muy feíto, su teclado y su mouse y todo y algo, y quiere empezar por comprar algo nuevo, que sea barato, pero que sea de marca, que tenga buen rendimiento y todo lo demás. Supongamos que usted quiere un cajón más bonito o más presentable, ¿no? Yo les recomiendo este combo que conseguí en Mercado Libre, me parece excelente, ¿no? Fíjense, es un combo XTech Gaming, ¿verdad? Trae el cajón, ¿verdad? Aquí vamos a ver todo lo que trae. Fíjense, es una tienda, es Mercado Líder Platinio. Vean las recomendaciones y las ventas concretadas. Aquí está la tienda, se llamaba Computer. Trabajan de lunes a sábado, desde las 10 hasta las 7 de la noche, ¿no? Está en Sabana Grande, a pocos metros de la estación del metro. A pocos metros de la estación del metro. Metro y metro, ¿no? Bueno, fíjense el combo. Un teclado multimedia, muy bonito, por cierto. Tiene teclas gaming, ¿no? Las más usadas por los gaming, que son las tres teclas de las numéricas aquí, las flechas aquí y las que están debajo de los números, las del alfabeto, ¿no? Fíjense, tiene un mouse muy bueno, tiene 2400 dpi de movimiento, o sea, el sensor de movimiento es muy bueno, ¿no? Tiene estas cornetas que se ven muy presentables, se ven muy bonitas, y aparte también tiene un audífono con micrófono que se ve muy bien presentable. Y la fuente trae, es de 800 vatios, la fuente que trae el case, muy bueno, es una fuente XTech también. Fíjense, trae adentro, dentro del cajón, trae dos ventiladores de 12x12, con LED rojo, muy bueno. Uno debe estar en la parte de atrás y el otro debe estar aquí, ¿no? Ustedes pueden colocarlo para circular el aire como ustedes quieran. Pueden colocar uno adelante y uno arriba. Recuerden que el aire caliente tiene la tendencia natural de irse hacia arriba. Entonces, que entre el aire, ¿verdad? Para que el aire vaya subiendo poco a poco con un ventilador que lo vaya extrayendo por la parte de arriba o por la parte de atrás, ¿no? Este combo yo lo veo muy bueno. Miren, aquí está la tienda de todos sus productos. Incluso los que viven en Caracas y pueden llegar a esta tienda van a encontrar los productos que tienen ahí. A lo mejor consiguen algo mejor ahí también, ¿no? Consiguen otras cosas. Aparte de este combo, también conseguí este, no muy llamativo, muy bonito, pero también es una oferta, ¿no? Este, la fuente es de 500, pero este combo incluye una videocámara web, ¿verdad? Que no lo incluyo en aquel combo. Y este vale 84.490, un poquito menos. También es Mercado Libre Premium, es una tienda también, ¿no? Fíjense, la fuente sí es un poco más genérica. Color negro normal, el que uno está acostumbrado a ver. Fíjense que los audífonos, aquellos me gustan mucho más. Todo va en la cuestión de cómo lo quiera, ¿no? Yo escogería el otro combo, pero este no quiere decir que esté malo tampoco, ¿no? Ya después que vimos esto, vamos a pasar, por ejemplo, a lo que sería, si están buscando, supongamos que usted tiene un presupuesto ahorita y quiere comprar un CPU, ¿no? Por aquí aparte un CPU que conseguí en Mercado Libre que me parecieron excelentes, a excelente precio con buenos componentes. Por ejemplo, este combo que se encuentra acá. Bien, véanse que de estética se ve muy muy bien. Me gusta el cajón. Está muy bien distribuido, tiene un ventilador muy bueno aquí adelante. Los componentes, bueno, no tiene un. No está muy ordenado que digamos, pero eso se ordena, eso es lo de menos. Usted desarma todo eso y lo ordena bien. Lo que interesa es lo que trae, ¿no? Ya por la fuente de poder, es una fuente de poder buena, de calidad, es una GX750 de Cooler Master, me parece excelente, ¿no? El procesador es excelente, es un quad-core Intel i7 2600 de 3.8, tiene una tarjeta madre MSI Z77A, que es una tarjeta de gama alta, ¿verdad? Tiene 8 GB de RAM DDR3, ¿verdad?
Y tiene una tarjeta NVIDIA GeForce GTX 650 de 1 GB, que me parece que es excelente. Aparte de eso, tiene su lector de DVD, ¿no? Tiene un disco duro de 250 de 5400 RPM. Y me parece que este combo está excelente, ¿no? Viendo otro más, otro CPU combo por acá. Por acá tenemos otro CPUcito también, cuesta 300.000, también se ve bien presentable el cajón, ¿no? Y este cajón está muy bien, fíjense la tarjeta madre que trae. Trae un Core 2 Quad 9550, que es excelente. Trae un Inforce 790 Evo 3 Li, que es una de las mejores tarjetas de DDR3 del socket 775 que hay. Ok, entonces fíjense que trae también una fuente de poder Cooler Master de 1250 vatios. Wow, tiene mucho más vatios que la otra fuente que vimos, ¿no? Es Cooler Master también, muy poderosa, 4 GB Super Talent, son memorias Super Talent, buenas. Y trae una tarjeta de video MSI 9800 GT, que es muy buena. Fíjense que en el video en que nosotros vimos las diferentes tarjetas de video en rendimiento, esta tarjeta es muy buena. Un disco duro Western Digital de 500 GB y obviamente el cajón que acabamos de ver, que es un cajón Full ATX, ¿no? Parece este combo, ¿verdad? Este cajón está muy, muy bueno, ¿no? A mí me gustó mucho. Vamos a ver, por aquí vi otro CPU. Ah, bueno, en esta parte vamos a ver lo que son los AMD, ¿no? Conseguí unos CPU también AMD. Que equivalen a lo que es Intel, a los mismos Core 2 Quad, ¿no? Fíjense que tenemos un CPU, un Phenom i4-955, que es muy bueno el procesador. Este cajón, fíjense, trae Windows 10, trae un 955 de 3.20 GB, trae 8 GB de RAM, trae un disco duro de 1 TB y trae una 9800 GT también. Entonces, la tarjeta madre es muy buena, es una 880. Aquí está la tarjeta, también es muy buena. Y aquí está la tarjeta gráfica de la 9800 GeForce. El cajón es un Thermaltake, es este cajón, es bonito. Me parece que también está en un buen precio, aunque me gusta más el Intel, vale menos, vale 60.000 dólares menos y es un poco más poderoso, ¿no? Pero todo está en cuestión de los gustos. El otro que vi por acá también fue este. Aquí tenemos, aunque el cajón no es muy bonito, no lo es muy bonito, es un cajón sencillo, lo que importa es lo que está adentro. Y lo que está adentro es muy bueno. Fíjense que tiene una tarjeta Pro, una Gigabyte, tiene memorias 10 kilos y tiene una 4870 ATRadio, que es muy buena. Entonces fíjense, trae el 965, que es de 3.3, 3.4 GHz. El procesador es un poco más poderoso que el que vimos en el otro cajón. Trae una tarjeta madre Gigabyte 785. Trae 10 kilos, 4 GB. Una Zafir ATRadio 4870. Una Coolmax de 800 vatios. Un disco duro de 250 Samsung. Y un disco duro de 320 Western Digital. Un quemador. Y el case con su Windows y algunos programas, ¿no? Este cajoncito vale 275.000. Me parece que está mucho mejor que el que vimos ahorita, que el otro AMD. Y es un poco más poderoso. Y creo que no vi más por ahí. Creo que lo que vi fueron combos. Como este, por ejemplo, este combo. Este combo trae esta MSI que es una 870G46. Yo particularmente tuve esta tarjeta madre hace muchos años. Cuando salió. Y viene con un X4-955, el cual también tuve. Este combo vale 85. Fue el único combo que vi por ahí. Otro combo que vi por acá está este por acá, que me parece que está buenísimo. Este combo, fíjense, es un combo ya de una tarjeta madre, obviamente cara. Es una ASUS Fórmula 2, ¿no? Esta es la tarjeta, es una excelente tarjeta madre. Viene con esta RAM con 6 Dominator. Y viene, aquí está, fíjense, la caja trae todos sus accesorios con su parrilla y todo muy bien cuidado, muy bien conservado.
Trae un Kumo de 1650 de 3 GB, ¿no? Fíjense, trae la tarjeta, trae el procesador, trae la RAM 2x2 de 1066, una fuente de Thermaltake de 450 vatios, ¿no? Y opcional, le está vendiendo una XFX 7850 de 1 GB Core Edition, muy, muy buena también esa tarjeta. Fíjense que él también dice que tiene publicado un computador i7 2600 también, casi sin uso. Entonces todo está en cuestión de hablar con el cliente, ¿no? Con el que está vendiendo el producto. Me pareció muy bueno, ¿no? Bien. Vamos a seguir revisando por acá qué fue lo que conseguí en el Mercado Libre. Por acá conseguí esta tarjeta madre para el socket 775 en 40.000 bolívares, una MSI P4 Nslim, muy buena tarjeta. Vende o cambia, obviamente, la tarjeta madre. Todos los detalles se encuentran en su página, ¿verdad? Puedes entrar en su página para ver todos los detalles de la tarjeta, ¿no? Está en buen estado y está operativa. Me pareció muy, muy buena, ¿no? Procesadores Core 2 Quad para el socket 775. Desde el Core 2 Quad conseguí desde el 9400 en 58.000 bolívares. Conseguí este. Conseguí este procesador que es el más extremo que conseguí. Este, bueno, es el más extremo. Fíjense, es un Core 2 String QX 9650 de 3 GHz de 12 megas de caché. ¡Wow! 12 megas de caché. Excelente. Vale 119.000 bolívares. Aquí están todas las fotos. Esas son las fotos del procesador. Está completamente enterito. Y me parece que está bien para el rendimiento que hace el procesador. Vale el precio que está publicado, ¿no? Tenemos aquí un super combo también que vi muy bueno. Este combo también está muy bueno, fíjense. Este combo, vean lo que trae, ¿no? Este combo trae la tarjeta madre NVIDIA Enforce 9790 Ultra Slim, un procesador Core 2 Quad 9945, un disipador V8 Thermaltake, una fuente de poder Coolblue Master de 600, una tarjeta de sonido Sound Blaster Live de 2417.1, un case de regalo que es una copia de un Alienware. Todo ese combo, ¿verdad? Vale 235. Esta tarjeta es excelente. Y aquí está otro combo igual, con la misma tarjeta también madre, fíjense, es parecida igual. Pero esta es EVGA, mientras que aquella es XFX. Vean el disipador Cooler Master que usa el procesador. Vamos, este cuesta 225. Fíjense, este trae un EVGA 790 Slim, un Intel Q9550 Quad Core, un disipador Cooler Master Silent Hyper, trae 2 GB de DDR3, trae una fuente de poder Cooler Master de 750 W. Si necesita una tarjeta de video, él te informa, ¿verdad? Te puede dar opciones a también tener una tarjeta de video, ¿no? Bien, siguiendo por acá, tenemos por aquí el procesador solo. Tenemos un Core 2 Quad Q 9550 en 64.999, 65.000 bolívares. Tenemos por acá otro igual. Este es negociable, lo está vendiendo en 99. Vimos este combo también, vimos este combo. Aquí hay un procesador AMD Phenom 2X4 965 en 64.999. Este combo lo vimos y ahora vamos a ver tarjetas de video, ¿no? Empezando por esta, tenemos una GTX 260 en su caja. Ahí está, 65.000. Me parece bien el precio. Tenemos una NVIDIA GeForce 9800 GTX, fue la única que conseguí en todo Mercado Libre. El precio está un poco elevado, debería de costar lo mismo que las GTX 260, ya que son iguales.
Es la única que conoce, la única forma que ustedes serían es que hablen directamente con él, le hagan un escriban, pues. Tenemos una 260 GTX también en 45.000, la conseguí incluso más barata que la que vimos acá, aunque aquí no muestra la caja, solamente está la tarjeta. El vendedor también tiene buena calificación. No tiene la caja, ¿no? Pero la tarjeta está perfecta. Por acá tenemos este negocio que vi por aquí. Él está vendiendo una 650 GTX Ti de 1 GB de R5 en 90.000. Me parece que está excelente precio para hacer una serie 600, sobre todo una 650. Me parece que está en un precio relativamente bueno. Muy, muy bueno. Creo que fue la ganga más buena precio-rendimiento que conseguí en Mercado Libre. Seguimos revisando por acá. Aquí tenemos. Está rematando o cambia una GTX 285. Es una tarjeta que tiene mucha fuerza. El precio es de 80, no de 8.000, como dice ahí. Aquí están las fotografías. Esta también está en su caja, ¿no? 285 GTX. Muy poderosa. Tenemos por acá, conseguimos. Ok, yo conseguí dos GTX 480, esta más económica, ¿no? Aquí está una, conseguí esta también. Esta es una 8800 GTX, que viene siendo una 9800 GTX también. Fíjense que esta tiene un bastante disipación, tiene tres ventiladores. Me parece que está excelente la disipación, porque esas tarjetas no traen tampoco disipación así. Fíjense que aquí están las comparativas, la Ultra, la GTX, la GTS, y aquí están las comparativas de lo que traen, ¿no? También la veo bien esta tarjeta. 65.000 también está bien. Vi esta 550 Ti en 65. También es una excelente tarjeta. Fíjense que tiene su caja y sus accesorios. Es una buena tarjeta. Y por último conseguí esta 480 también. 92.500 también. Aunque bueno, obviamente para comprar esta 480, la 650 sería una mejor opción. Aunque tendríamos que ver en la tabla de rendimiento de tarjetas de GPU para ver en qué renglón se encuentra, ¿no? Porque la idea también es ver en qué renglón se encuentran todas ellas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, le mostramos. Esto fue todo lo que yo conseguí en Mercado Libre. Existen más cosas, pero me parece que tienen rangos precios muy elevados o fuera de lo normal. Muchas personas tampoco tienen reputación. Aunque les digo que Mercado Libre todo hoy en día se está comprando con Mercado Pago. Ya eso, las opciones ya cambiaron en Mercado Libre. Y Mercado Libre está protegiendo mucho las compras. Todas las compras se están haciendo por Mercado Pago, absolutamente todas. Hay que ir al banco, depositarla a Mercado Libre o depositar por Mercado Pago y todo lo demás, ¿no? Se están protegiendo mucho las compras. Entonces, aquí estuvimos viendo, ¿verdad? Varios combos y varias cosas que son las, como quien dice, las necesarias, obviamente las que se requieren para que el simulador tenga un buen rendimiento más o menos aceptable, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que busque otras piezas, por ejemplo, de generaciones un poco más recientes de Intel o de AMD, por ejemplo, de primera, segunda, tercera o cuarta generación, si a lo mejor tienen un poco más de o tienen un poco más dentro de su presupuesto como para actualizarse a una plataforma un poco más reciente y quieren que les busque cuál sería lo más correcto dentro de esas generaciones, precio por rendimiento, que si un 3.370, un 3.770, un 2.600, un 4.600K o cosas así, ustedes me lo escriben y entonces yo les busco y les doy unas opciones así como hicimos acá, ¿no? Igual que en AMD, si quieren algunos procesadores AMD también un poco más altos, una serie FX o cosas así, ¿no? Para lo que les guste AMD.
Si por ejemplo quieren tarjetas de video un poco más nuevas, que sean un poco más, que tengan más VRAM o series nuevas, que estén un poco por encima más de la tabla de referencia, me avisan y yo entonces les reviso para ver qué les consigo y hacemos un video de nuevo y entonces yo les diré cuáles son las mejores opciones precio por rendimiento para que ustedes compren, ¿no? Entonces espero que les haya gustado este video, escríbenos en los comentarios cualquier cosa, cualquier duda, síguenos por nuestro grupo de Flexibonato Venezuela, escríbenos también por allá y espero que pasen un feliz día y nos vemos en el otro video.